Feliz Navidad para todos. La Iglesia escoge sus mejores lecturas, sus más bellos textos para celebrar la Navidad. Nosotros, como católicos, tenemos tiempos litúrgicos fuertes. Adviento y Navidad celebran la entrada de Cristo, es decir, su llegada a esta tierra. Cuaresma y Pascua celebran la salida de Cristo, es decir, la obra completa de su redención. Y ahora ponte a pensar, si tú tuvieras que escoger cuál es el texto para celebrar, para meditar la llegada de Cristo, ¿cuál tomarías? La decisión de nuestra Iglesia Católica está por el prólogo del Evangelio de Juan. Ese es el texto que se escucha el día de Navidad, en la misa del día de Navidad. Y en ese prólogo, el texto empieza con estas palabras. En el principio existía la palabra. La palabra o el verbo, eso corresponde al logos que se dice en griego. Logos se puede traducir por palabra, por verbo e incluso por otros términos. Pues hay otros libros de la Biblia que también nos hablan del principio. El Génesis, el primer libro de la Biblia, de hecho dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y también en la primera carta de Juan encontramos esta expresión: lo que existía desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. O sea que hay tres libros en la Biblia que nos hablan del principio. Pero hay que destacar, yo creo, especialmente el Génesis y este texto de hoy, el de San Juan. Porque dice el Génesis: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. El comienzo absoluto de todo cuanto existe está en el poder y en la sabiduría y en el amor de Dios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del Evangelio de Juan, dice: en el principio existía la palabra, y más adelante dice: y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Esa palabra que está al principio de todas las cosas, esa palabra por la que fueron hechas todas las cosas, es la que celebramos llegada a nuestra tierra. ¿Para qué? Para dar un nuevo comienzo a todas las cosas, para que nosotros lleguemos a ser hombres y mujeres nuevos. El que nos creó en Cristo nos recrea, nos rehace en Cristo. Ese es el sentido, tal vez más profundo, tal vez más bello de la Navidad. Dios, en su Hijo encarnado, nos rehace. Dios nos está haciendo de nuevo. Porque nosotros nos habíamos deshecho. Nosotros nos habíamos destruido y Él nos está reconstruyendo. Aquel en quien Dios nos construyó, que es su palabra, es también la palabra en la que Él nos reconstruye. Otro tema que es muy importante en esta lectura de hoy es que escuchamos que dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, hay una proclamación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante porque debemos recordar siempre nuestra fe. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No podría ser nuestro Salvador si no fuera a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Si no fuera verdadero hombre, no podría padecer verdaderamente por nosotros, porque es propio de nuestra naturaleza humana el padecer. Si no fuera verdadero Dios, no podría darle un valor infinito a ese padecimiento por virtud del amor con que Él se entregó en obediencia al Padre y buscando nuestra salvación. O sea que si le quitas a Dios, si le quitas a Cristo, que es verdadero Dios, arruinas la proclamación de la salvación. Y si le quitas que es verdadero hombre, arruinas el misterio de nuestra salvación. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y un último punto. Fíjate que nos dice la lectura que Cristo acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria.
¿Para qué nos ha mostrado su gloria Jesucristo? Pues mira, la gloria es la manifestación de la presencia de Dios. Y claro, esa manifestación en esta tierra significa nuestra salud, nuestra curación, la unción que recibimos, el perdón de nuestros pecados. Pero es que la gloria divina ya tiene sabor de cielo. Cristo está entre nosotros para que nuestra vida tenga desde ya sabor de cielo. En esta tierra estamos, es una bella tierra, es un bello planeta, pero este es solo nuestro paso, es no solo nuestro camino. Esa gloria divina es una anticipación. Esa gloria divina es como una pregustación de nuestra verdadera casa, que es la morada del cielo. Todo eso tenemos en Navidad, que en Cristo somos hechos de nuevo, que Él es verdadero Dios y que su gloria ya desde esta tierra nos prepara para nuestra verdadera casa en el cielo. De nuevo, feliz Navidad para todos.